Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, me confirman, bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Y ahora sí, confírmenme si me escuchan bien. Espero que se encuentren muy bien esta tarde, esta noche, pues ya ahora sí es un poquito tarde para algunos, pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para poder resolver dudas, poder programar esta sesión, que de hecho es interesante e importante, y que esta noche, pues, bueno, básicamente se vienen algunas actividades muy interesantes que resolver preguntas que tengan sobre OFSEC, ¿no? Sobre certificaciones, caminos de ciberseguridad, hacer una charla muy amena, es el objetivo del día de esta noche principalmente. Y bueno, pues darle la bienvenida a todos y a todas, ¿no? Nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Y esta noche, como les comento, tenemos a Pedro Fernández, que es justamente el representante de OFSEC en Latinoamérica. Y la actividad que tenemos justamente programada para el día de hoy es poder resolver todas las dudas que puedan tener como academia y como OFSEC, ¿no? Oye, que soy alumno de la academia y a lo mejor cómo puedo yo seguir el camino de un OCCP, cómo a lo mejor puedo yo, si inicio en esta área, qué otras oportunidades tengo en OFSEC, tema de SOC Analyst, Threat Intelligence, qué áreas tengo de oportunidad. Pues bueno, esta noche digamos que es su momento para poder resolver dudas y preguntas que tengan. Nuevamente bienvenidos y bueno, por aquí le damos la bienvenida a Pedro. Pedro, ya estás por acá en pantalla con nosotros. Muy buenas noches, Pedro, y bueno, como siempre, gracias por el tiempo que te das para podernos acompañar en estas actividades que estamos armando.
Muchísimas gracias, profe Ángel Calamillo, y buenas noches a todos, a todas. Qué bueno que están aquí. Muchísimas gracias por la participación desde el registro. Nos ayudó mucho a preparar de lo que vamos a hablar hoy, pero nos encanta aún más que pongan sus preguntas en vivo. Conforme vamos hablando de algo, pongan sus preguntas en el chat, todas las vamos a contestar. Le dije hoy en la tarde al profe Alamillo, yo creo que no nos van a alcanzar las 2 horas para todas las preguntas y para todo lo que preparamos, pero vamos a hacer hasta donde podamos y podamos repetir estas sesiones cuantas veces sea necesario, porque de no sé, nos interesa mucho platicar con ustedes, estudiantes de Academia de Ciberseguridad, porque con ustedes está el futuro. Entonces, muchas gracias, Frank. Gracias, Pedro. Pues ahora sí, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas las personas que se están uniendo por ahí al evento. Tal cual, ¿no? En el registro veían ustedes que podían dejar preguntas. Esas preguntas ya las tenemos en la lista. La idea es irlas resolviendo una a una según el orden que tenemos. Pero si ustedes tienen alguna pregunta en específico sobre la parte de certificaciones, sobre la parte de OFSEC, obviamente vamos a ver toda la parte del proceso, ¿no?, que deben de seguir para las certificaciones y la preparación, pero no está por demás que se repita una pregunta. Vamos a intentar agarrar preguntas en orden, tal cual, conforme se vayan dando, ¿va? Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a comenzar con la actividad. Les había comentado, ustedes dejan algunas preguntas y la idea es resolverlas tal cual, según se vayan dando. Hay varios tipos de preguntas. Hay preguntas que están orientadas en un enfoque a lo mejor académico, en preparación, y hay otras preguntas que van un poco más en el enfoque hacia OFSEC, ¿no? Tal cual, bueno, Carlos, gracias por tu pregunta. Yo creo que no sé qué te parece, Pedro, si a lo mejor vamos iniciando, o tú ya quieres compartir pantalla para que des una intro, igual puede ser una opción, y ya de ahí podamos ir como que salgan las dudas y todo. Sí, me gustaría, primero les quiero mostrar a todos las herramientas que tenemos para buscar información sobre OFSEC. Ya que las hayamos conocido, entonces pasamos a las preguntas y les voy a enseñar de dónde las voy sacando, que va a ser de alguna de estas fuentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy no voy a poder ser tan exhaustivo en responder todo, pero ustedes ya van a saber dónde encontrarlas. Vamos a poner los links aquí en el chat, ustedes nos pueden ir siguiendo y eventualmente responderlas, ¿no? La primera cosa impresionante, Carlos nos escribe y saluda desde Chile, que son las 11 de la noche allá, así que muchísimas gracias, Carlos, por estar acá con nosotros en esta, ¿no? Buscando el evento. Muy bien. Sí, voy a empezar a compartir para mostrarles lo que traigo, ¿no? Va. Igual digo, las demás personas que se van uniendo, bienvenido Alejandro, bienvenido Iván. Si pueden dejar sus preguntas que tengan ustedes, igual como mencionaba Pedro, igual para responderlas en vivo, pues adelante, ¿no? Vamos a aprovechar por ahí. Pedro, déjame compartir tu pantalla, ya está listo, Pedro. Ya, ya están viendo la pantalla, sí. El sitio de la academia, ¿no? Correcto. Sí, perdón, sí se va a grabar la sesión, de hecho va a quedar grabada y ya vemos ahí para compartírselas. Pero adelante, Pedro, ahora sí que todo tuyo y ahorita resolvemos dudas y todo. Perfecto. A Carlos, que pone que siente que hay muchos caminos, ¿cómo sé que debo ser Blue Team o Red Team? Algo vamos a ver de eso, ya lo verás, ¿no? Ah, certificaciones son pensadas para seguridad ofensiva. Es que eso ya son brincos, pero pero vamos, este es el sitio de OFSEC. Todo lo que les voy a enseñar ahorita es gratuito, todo, inclusive nuestros servidores en Discord y demás que ahorita vamos a ver, todo, cualquiera puede tener acceso. Hay cosas donde necesitarán crearse una cuenta con nosotros, pero son cuentas gratis. Entonces, pueden acceder a ellos, ahorita van a ver a Oscar, que dense ese nombre, a Discord, con una cuenta gratis nuestra, que aparte les da acceso a otras cosas, ¿no? Entonces, este es nuestro sitio web. Para brincarme un poco de las respuestas ahorita de lo que dice y esa pregunta de si debo ser blue, debo ser red, y si tienen contenido defensivo, antes de presentarles a Oscar, les quiero enseñar. Acá tenemos nuestros cursos. Todos nuestros cursos, si nos llamamos Offensive Security, todos tienen contenido de seguridad ofensiva. Aprender a atacar para entender cómo defenderme y planear mejor mis defensas. Pero sí que tenemos este curso que se llama SOC 200. Este es un curso enteramente defensivo. Y más que defensivo, se habla de construir o build, ¿no? O sea, aprendes
dónde son los puntos más vulnerables para con eso, y también te enseñamos a construir, y entonces con eso puedes construir unos mejores sistemas, un mejor sistema donde sea la entidad que esté trabajando. Entonces, aunque nos llamábamos Offensive Security y ahora OFSEC, sí tenemos contenido defensivo, y aquí es donde lo van a, y aquí es donde lo van a aprender, ¿no? Luego hablaban mucho los roles de trabajo, qué necesito yo para tener un puesto de trabajo. Lo mismo, acá en recursos, en nuestro sitio, tenemos lo que se llama Cyber Security Job Roles, roles de trabajo en ciberseguridad. Y tenemos pues toda esta variedad, ¿no? Por ahí en las preguntas, alguien en los comentarios, alguien preguntó qué se necesitaba para ser cazador de amenazas. En nuestro sitio, en la sección de trabajo de ciberseguridad, aquí pueden ver lo que recomendamos, muy completo, muy detallado, para cazadores de amenazas. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo pueden ser los títulos? O sea, pueden ser títulos laterales o similares a eso, ¿no? Y entonces empezamos. ¿Qué se necesita en educación, en experiencia, en habilidades, bla, 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 bla? Inclusive tenemos unos ejemplos de cuánto puede llegar a ganar una persona con este perfil. Entonces, cuando vean que un salario promedio en Estados Unidos son $140,000 al año, pues ya la cosa se empieza a poner interesante, ¿no? Acá están sus responsabilidades, qué calificaciones, sí, calificaciones debe de tener, los beneficios de devolverse, todo esto lo que ven aquí, lo tenemos para todos estos puestos de trabajo. Entonces, cuando se pregunten, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? Primero voy a hacer mi OSCP y luego ¿qué? Dense una vuelta por estos roles de trabajo. Aquí está el defensivo, el analista de SOC, pero hay respuesta a incidentes. Este respuesta a incidentes es el trabajo del futuro. Todos los demás están consolidados hoy. Respuesta a incidentes no es nada más cómo detectar un ataque, cómo contenerlo, mitigarlo y demás, sino cómo prevenirlo, hacer los planes dentro de toda la empresa o toda la institución de cómo vamos a reaccionar, cómo hacer un forense, un montón de cosas de respuesta a incidentes. Todo esto los voy a enseñar ahorita en la plataforma para que vean exactamente qué cursos y qué módulos se necesitan. Pero denle una leída a estos, los roles de ciberseguridad, para que empiece a tomar forma lo que ustedes quieren en el futuro, ¿no? Entonces, desarrollador de desarrolladores de aplicaciones, de software, seguridad en la red, ese también crece y crece cada año. Los ingenieros de seguridad en la red, conforme vamos conectando más servicios a cloud, pues más se necesitan este tipo de perfiles, ¿no? Y nuestros clásicos, vamos a decirlo, el pen tester, ese no falla, todas las empresas necesitan tener de estos, cazadores de amenazas, que es lo mismo, pero más avanzado, y el contenido defensivo. Entonces, dense un clavado en esto, porque aquí van a conocer cuál va a ser su vocación en el futuro, ¿no? Luego, para entrar en contacto con OFSEC hay muchas maneras. Cada una tiene una razón de ser. Entonces, no porque haya muchas, todas tienen el mismo fin, ¿no? Entonces, en el sitio de ayuda de OFSEC, que de una vez se los voy a poner aquí, pueden encontrar, hasta el día de hoy, no hay una pregunta que no haya yo podido responder cuando consulto este portal. Entonces, aquí lo pueden ver y ahorita se los enseñamos a detalle. Contactar a soporte. Cualquier tipo de problema. Oye, que mi orden, que no la veo no la veo en mi administrador, o que yo quería empezar el 15 de junio y dice que voy a empezar el 8 de junio. Todo lo que tenga que ver relacionado con esa, o sea, cuándo empezar su curso, cómo escoger un curso y demás, Orders les puede ayudar. Por supuesto, ustedes ya tienen aquí academia y me tienen a mí. Primero vengan con nosotros, posiblemente les podamos resolver esto más rápido, y si no, ya los guiaremos a esto, ¿no? Pero, ¿qué tal que ya están en el curso? Bueno, si ya estoy haciendo un curso, aquí está la línea de ayuda, ¿no? Si tienen problemas con los laboratorios, los exámenes, las VPNs, varios tipos de cosas, esta cuenta es donde deben de contactar, ¿no? Ya terminé mi curso, todo muy bien, yo tengo mi examen y no conozco bien de conectividad que necesito, o no sé, no puedo descargar alguno de los paquetes, o no puedo subir archivos de los que tengo que mandar mis reportes. Cualquier cosa, proctoring es evaluación o examinación, y ellos les pueden ayudar con ese tipo de problemas específicos, ¿no? Lo de los exámenes, no estoy conforme con mi calificación o lo que
creo que lo que me preguntaron no venía en el curso, qué sé yo, se hace un challenge, se hace un reto, una queja o algo, y le escriben a challenges, ¿no? Si ustedes por alguna razón quisieran ejercer sus derechos ARCO, que borráramos la información, ya no recibir emails, lo que fuera, pues en privacidad, ¿no? El programa de canales y demás a ustedes difícilmente va a aplicar, pero bueno, pues uno nunca sabe, y aquí está el Concierge de Offset, ¿no? Tenemos, cuando ya son estudiantes, tienen un chat en vivo, pues directamente con OFSEC. Ahorita van a ver la diferencia entre OFSEC y el de Discord. El live chat, que aquí está, tienen asistencia técnica en vivo, sobre todo durante los exámenes, ¿no? Pasa mucho. Hacen la prueba, todo viene muy bien, y en el mero momento el ancho de banda no es el adecuado, la VPN que bajaron por alguna razón no funciona, necesitan bajar otra, un montón de cosas, y que tienen que pasar en ese momento, porque una vez agendado el examen, empiezan a correr su tiempo y vámonos, ¿no? Y luego viene Oscar, les dije que les iba a presentar a Oscar. Es nuestro chatbot de asistencia, ahorita se los voy a enseñar. Todavía está en desarrollo, no contiene toda la información como el portal y demás, pero ya se puede interactuar con él y demás. Durante las pruebas que estuvimos haciendo, de que empezamos este año hasta ahora que está en beta, le podías hablar en español, pero pues descubrí que las respuestas no eran muy adecuadas, entonces dejamos el español ahorita un rato por descansar en lo que se termina de pulir, pero en uno, máximo 2 meses, ya va a estar a tope funcionando, ¿no? Entonces, Oscar nos ayuda a contestar en lenguaje natural, o sea, es básicamente un LLM como ChatGPT, como el de Bing, todos esos, donde le van a poder hacer preguntas solamente cerrado al contenido de los cursos de OFSEC, ¿no? Para que no le vayan a preguntar cuál es la razón de la vida o cosas de ese tipo. Así es, Oscar Fuentes dice que es tu tocayo, es tu tocayo, ¿no? Entonces, estas son las formas de contacto que tenemos con OFSEC. Bueno, algunas de las formas de contacto. Estos son los detalles de lo que les hablaba del contacto de soporte en vivo cuando están en los exámenes por el tiempo. Entonces, tenemos una guía bien completa de todo lo que pueden hacer, de todo lo que pueden hacer ahí. Y ahora les voy a presentar a Oscar. Esta es una plataforma. Si ven, me dice que me firme. No me he firmado. Me voy a firmar con una cuenta gratis, como la de cualquiera de ustedes puede crear una con cualquier correo electrónico que quiera. Le voy a firmar, inclusive se llama Pedro Gmail porque tengo una como empleado de OFSEC, esta que es la de demostraciones, y Pedro Gmail que la creé, valga la redundancia, con mi correo de Gmail, ¿no? Entonces no es de pago, no tengo nada exclusivo ni nada diferente a lo que ustedes van a encontrar. Esta plataforma les da 3 accesos que no cuestan absolutamente nada. El primero es el PEN 103, el curso PEN 103, que es aprender a usar Kali Linux. No tiene examen al final con certificación, porque es gratis, pero van a aprender a usar Kali Linux y todas las herramientas que ahí están contenidas. Lo segundo que tiene son laboratorios que se llaman Play, de juego, ¿no? No es el mismo sentido, pero bueno, de juego. Estas 51 máquinas, todas Linux, en esta situación, tienen acceso durante 3 horas por día. Entonces van a aprender a usar Kali Linux y van a poder usar las herramientas para resolver estos 52 laboratorios. Durante 3 horas cada día, de lunes a domingo. Vámonos. Entonces, eso lo tiene. Y también tiene acceso a la ayuda. Ahora sí, la ayuda. Uy, creo que se ve muy chiquito. Ahí está. Es Oscar, ¿no? OFSEC Support Chatbot Assistance Resource. Por eso se llama Oscar. Creo que está un poco rebuscado, pero aquí está. Me da la bienvenida y acá puedo hacer preguntas. Una vez más, sí estuvo funcionando en español. En este lanzamiento todavía no está en español por algunas cositas que había que adecuar, pero en inglés lo puede hacer. Vamos a preguntarle, how many modules are in the... ¿Cuántos módulos hay en el curso PEN 200?
Gracias por venir, no sé qué. Consta de múltiples módulos. Hay 10 módulos y los tópicos. Y me manda a la página de preguntas frecuentes de esto. Ahora vamos a preguntarle. How many? ¿Cuántos laboratorios? Bueno, como ven, por eso está todavía en beta. Me contestó algo relacionado con laboratorios, pero no lo que le contesté. Pero sí que contesta lo que les dije hace rato, ¿no? 3 horas cada día que pueden acceder a esas máquinas de play, de juego. Entonces, esto se va a ir refinando. Se lo estoy dando casi en exclusiva. Lo lanzamos en beta la semana pasada y ya está disponible para que lo empecemos a usar. A más información le den, mejor son sus respuestas. Y este ensayo lo estuve haciendo en la semana. Le voy a decir que tengo una suscripción. Le estoy diciendo que tengo una suscripción de un curso para el PEN 200. Y aquí ya da unas mejores respuestas. Ya me dice que incluye el curso, dos intentos de exámenes, los learning pads, que ahora se los voy a enseñar, los de aprendizaje, el curso PEN 210, que es un curso pequeñito para PEN testing en dispositivos wireless, el PEN 103, que ya vieron cuál es, el de Kali Linux, y todo el contenido de los niveles 100, acceso a un año, toda la información. Entonces, este es nuestro LLM, nuestro chatbot de asistencia, relacionado por ahora solo con el contenido de cursos. Entonces, casi en exclusiva se las estoy dando. También tenemos en la página de ayuda un video de qué se trata Oscar, una introducción, las funcionalidades, las limitaciones, las precauciones, ¿no? No le compartan información confidencial, ni números de tarjeta, ni nada de eso, y les da aquí algunos datos, ¿no? Muy importante, Oscar no tiene acceso a la información personal. No le puedo decir, oye, ¿cuál fue el número, cuál fue la tarjeta con la que pagué o cuál fue la transferencia bancaria? ¿Qué sé yo? Cosas así personales. No lo saben, no le damos acceso al ID que tengan ustedes con nosotros, ni sabe qué certificaciones ya terminamos, ni cosas de ese tipo. Nos dirige hacia donde podemos obtener esa información, pero no le den información confidencial y no da respuestas con información personal, ¿no? Entonces, acá mismo les pongo otra vez en el chat para que puedan acceder a Oscar una vez que ya tengan su cuenta gratis. Eso es bien importante. O sea, si se meten de la nada y quieren interactuar con Oscar, no los va a dejar. Entonces, listos con eso, ¿no? Finalmente, si ninguna de las opciones que vieron en los correos, en el chat, el Oscar sigue contestando barbaridades, siempre pueden levantar un ticket ustedes mismos, por el tema que quieran. Aquí le pueden poner temas de cuándo acaba mi suscripción, quiero cambiar el curso, no sé, cualquier cosa, interacción, en esta dirección pueden levantar un caso, ustedes lo mandan y solito alguien va a direccionarlo al área que les va a dar la respuesta que ustedes están buscando. Reitero, vengan con el profe Alamillo, vengan conmigo, normalmente podremos resolver esto mucho más rápido sin tener que levantarles un ticket y darles un caso y darles seguimiento y demás, que es como normalmente lo haría, ¿no? Este es el portal de ayuda. Ya se los puse al principio en el chat, asegúrense de tenerlo, porque todas las preguntas que tengan, aquí las pueden poner y les van a salir. Ahorita voy a usar este portal cuando empiece a resolver las preguntas que me están poniendo y las que pusieron en su registro. Pero les voy a compartir mi favorito, mi sección favorita de ayuda. Incluso lo tengo aquí guardado en mis bookmarks del navegador. Recursos específicos por curso. Y una vez más, se los voy a poner aquí porque es bien importante que lo tengan ustedes. De todos nuestros cursos, aquí está todo lo que necesitan saber. Antes, durante y hasta llegar al examen. Y hasta inclusive después del examen, ¿no? Voy a hablarles mucho de PEN 200. Creo que es el curso que estamos más familiarizados.
para nosotros en OpSec es por mucho el curso más popular. Alrededor del 70% de nuestros estudiantes actuales e históricos han pasado por el PEN 200, la OSCP. Entonces, me gusta usarlo de ejemplo porque es, hacemos que se sienta mucho más familiar, ¿no? Entonces, ¿cuántos recursos hay para el PEN 200? Y así, aquí pueden ver, aquí está el PEN 210 y está el defensivo por acá, el SOC 200. Todos nuestros cursos están aquí listados. Vámonos al PEN 200. ¿Qué hay? Todo lo que me voy a encontrar dentro del curso, la estructura del curso y demás, aquí lo puedo ver, ¿no? Para los laboratorios, preguntas frecuentes de los laboratorios. Planes de estudio de 12 y de 24 semanas para este curso específico, y así lo tenemos para varios cursos. ¿Qué debo estar haciendo? ¿Qué videos debo ver? ¿Qué laboratorios debo resolver? ¿Qué módulos debo tener? Semana por semana, aquí está. Tanto en 12 semanas como en 24 semanas. ¿Por qué? Pues el de 12 semanas te pide entre 20 y 24 horas semanales para invertir en tu capacitación, y el de 24 semanas te pide entre 10 y 12 semanas, digo 12 horas semanales invertir en eso, y te dice exactamente qué cosas que debe ser, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, aquí están, este es el módulo, son los laboratorios, qué videos hay que ver, cosas así, y así, semana por semana, así de detallado. Todos los que nos pusieron sus preguntas que quieren conocer exactamente qué incluyen los cursos, esta es la página, las páginas que deben de visitar. Ya vieron todo, está de todo, y vean todos los temas que hay por cada uno. No nos da la vida, o nos tendríamos que echarnos 3 días de sesiones para platicar uno por uno, pero yo creo que ustedes sí pueden darse el tiempo de revisar toda esta información que ya tenemos disponible para ustedes. Una vez más, aquí me está diciendo que me firme. No es información confidencial, no es cerrada, no tienen ni siquiera, no necesitan tener ni siquiera la cuenta gratis. Aquí se pueden meter a ver, ¿no? Entonces, las preguntas frecuentes del curso, de la academia, no, pero de la academia OSEC, las preguntas, ¿no? Como una introducción, a lo mejor esta es la primera lectura que quieran hacer, ¿no? Introducción para el estudiante, una guía de introducción para el estudiante hacia la OSCP, y aquí sí vamos a ver prerequisitos, vamos a ver, hay un video, es una hora de video que pueden revisar para tener esto, de qué se trata, cómo es la metodología, qué se necesita, pedagogía, ¿no? O sea, para nosotros este try harder es la metodología. Los vamos a retar, los vamos a hacer que fallen, y los vamos a hacer que fallen otra vez, y fallen cuantas veces sea necesario, para que en el momento que lo logren, la sensación de triunfo sea lo que necesitan para motivarse y pasar al examen. Entonces es, trata más fuerte y falla, trata más fuerte y falla, trata más fuerte, lo conseguiste. Esa es nuestra filosofía, ser persistentes, ser creativos y ser perceptivos, muy imaginativos de cómo van a resolver las cosas. Me estoy deteniendo en esto porque alguna de las preguntas nos pedía especificar la pedagogía. En tres conceptos es este, ¿no? Ser persistente, ser creativo y ser perceptivo, y lo consolidamos en try harder. Intenta más duro, intenta más fuerte, intenta con mayor imaginación y creatividad. Pero todo esto es solamente la bienvenida, los básicos de lo que deben de conocer del curso PEN 200. ¿Qué más hay en el PEN 200? La guía para el examen. No es una guía como las que te venden afuera del metro cuando hay un examen de admisión. No. La guía del examen es qué VPN necesito, qué tipo de conexión, cómo va a ser mi interacción con el examinador, qué tengo que mostrarle, qué enseñarle, la estructura del examen, requerimientos, información, cómo mandar. O sea, el examen dura, de la OSCP dura 24 horas, 23 horas con 45 minutos. Y de esas todavía tienes otras 24 horas para mandar los resultados. Entonces, pues técnicamente es un examen de 48 horas, ¿no? El del PEN 300, ese sí dura 48 horas y tiene luego otras 24, entonces dura 72. Entonces, todos estos detalles que le estoy platicando, yo ya me los sé casi de memoria, todos están aquí. La guía del examen, por acá, las preguntas más frecuentes del examen, inclusive hay un video que te da un tour por cómo se presenta el examen de la OSCP. ¿Por qué hacemos esto? ¿No? No es mucha información o no es... No, es para que una vez que estés
digamos, a la mitad del curso o a la segunda mitad del curso, empieces a examinar esto y sepas cómo debes prepararte, no solo en conocimiento, sino ambientalmente, físicamente, cómo va a ser la preparación de mi examen. Y aquí están todos esos detalles, ¿no? Yo me motivo escuchando la canción de Ausser de Try Harder. Muy bien, porque esa es justo nuestra metodología. Carlos Alberto nos pregunta, ¿es solo en inglés? Buena pregunta, también me voy a detener aquí porque estaba en las que hicieron los registros. Todo el contenido de nuestros cursos, todo. Y ahora sí, déjenme meto a la plataforma. Voy a empezar a cerrar pestañas para no tenerlos. Ya todos estos links se los platiqué. Me voy a meter a una cuenta que esta sí es de pago. Para que no digan que, oye, nos enseñaste algo que no pago. Estoy de acuerdo. Esta es mi cuenta individual, como la que puede tener cualquiera de ustedes a través de Academia. Todo el contenido de todos nuestros cursos está en inglés, por una muy buena razón. Tenemos clientes en Alemania, tenemos clientes en Francia, antes de esta situación tenemos clientes en Rusia, tenemos clientes por toda América Latina, muy importantes, pues ¿por qué no lo tenemos adecuado para ellos? La razón simple pero poderosa es porque todos los sistemas allá afuera también están en inglés. Entonces necesitan estar familiarizados con los términos que se van a encontrar, con los lenguajes, con absolutamente todo. Entonces no lo hacemos en otros idiomas, porque cuando llegas al mundo real, pues no vas a atacar en francés o en español, o no te van a atacar en ruso. Bueno, sí te van a atacar en ruso o en coreano, pero todo allá afuera está en inglés. Entonces, por eso es necesario dominar esto y entender el por qué lo tenemos en esto, ¿no? Entonces, pues me voy a meter al curso PEN 200. Voy a agarrar un módulo al azar. Y aquí están todas las lecturas y como pueden ver, todas están en inglés. Estoy en un navegador Chrome, bueno, casi todos los navegadores las. Lo podría traducir. Oye, tradúcelo al español. Aquí está. Así de fácil lo hizo, dos clics. Pero, pues voy a tener un problema a la hora de llegar al examen, porque en el examen no hay manera de traducirlo al español. Y pues puede haber una discrepancia entre los conceptos que tradujo el navegador al español y lo que realmente está queriéndonos decir el contenido del curso, ¿no? Traten de traducir PowerShells o PowerShells Shells Exploits o algo así, y en español va a decir una cosa poco agradable, ¿no? Entonces, sí se puede, pero de verdad que no lo recomiendo mucho. A lo mejor para las lecturas fáciles, las de introducción y demás, puede funcionar, pero procuren hacerlo en inglés. Y pasa lo mismo con con los videos creo que sí puede ser más fácil. Acá les de refrescar porque ya está otra vez en inglés. Vámonos a los videos. Los videos todos tienen subtítulos en inglés, todos. Entonces es muy fácil seguirlos. Debería ser muy fácil seguirlos. No lo puedo hacer. O sea, no sé por qué, si es porque estoy compartiendo pantalla o algo. Pero ahí pueden ver que están las opciones del Closed Caption. Entonces, todo el contenido que están escuchando también lo pueden leer en los subtítulos. A lo mejor lo tendría yo que hacer grande o algo, pero... no sé, normalmente si me deja, no sé por qué. Al momento del examen, ¿no podemos intercalar entre español e inglés y que se pierda el avance? No, porque el examen, la plataforma, sí está toda en inglés. Y digamos que es un tercero, un externo. Entonces, lo estás viendo en otro lado a través de una VPN. Entonces, no lo recomiendo y te digo, no creo que sea de tanta utilidad para ustedes leer en español, hacer el examen, ¿no? Y luego a la hora que llegas allá afuera a hacer tus pruebas, pues todo va a estar en inglés. Entonces, mejor
mejor procuren hacerlo todo en inglés. Estoy leyendo las preguntas, ¿no? ¿La amplitud del temario PEN se aplica total o parcialmente en el examen? El valor es inviable por cuenta propia de la academia. A ver. La primera pregunta, ¿la amplitud del temario PEN se aplica total o parcialmente en el examen? Totalmente, totalmente. Está más enfocado en laboratorios, entonces te puede tocar un laboratorio que cubra 2 o 3 módulos diferentes, o te puede tocar un laboratorio que solamente toque medio módulo, pero el total de la información del curso lo vas a ver en el examen. O sea, no hay... Normalmente pedimos el 80% de los créditos para poder calificar y presentar el examen, pero ese 20% pues puede venir en el examen y pues es una posibilidad de que la dejes atrás, ¿no? La segunda pregunta, ¿el valor de 1,600 es inviable para un estudiante de la TAM por cuenta propia? ¿Descuentos para estudiantes de la academia? Esperen muy pronto información, hablen directamente con la academia, hay un montón de cosas que podemos hacer por ustedes y entendemos que los $1,600 de Estados Unidos, de Europa, no son los mismos $1,600 de acá. Entonces, tenemos buenas noticias, pero acérquense con nosotros. Ahorita lo hemos discutido varias veces con la academia, pero no podemos hablar de un precio generalizado, porque a lo mejor te digo, ah, bueno, de 1,600, no, 1,400. Ah, bueno, pues sale la misma. Pero pues qué tal que te digo que 600. Ah, entonces sí, un montón de consideraciones que hay que tener, pero créanme, la intención de yo estar aquí es que ustedes vean que es accesible llegar a este tipo de certificaciones y además que vean que es fácil, con el apoyo de academia, sus cursos, sus básicos y fundamentales, eventualmente tener una mejor tasa de aprobación en la OSCP, ¿no? Y vi que había una pregunta, ¿se puede tomar OSCP sin haber logrado OSCP? Sí, bajo tu propio riesgo. Y sí, porque a lo mejor tú consideras que tu experiencia ya da para brincarte a OSCP directamente y no pasar por el nivel 200, ¿no? Para los que no sepan de lo que estamos hablando, OSCP es el nivel 200. El OSCP que preguntan es el PEN 300. Entonces, no necesito tener el PEN 200, no necesito tener el PEN 210. Puedo comprar mi curso, escoger el PEN 300, meterme directo al material y agendar mi examen. Pasa mucho más de lo que nos imaginamos y no es requisito tener ni el nivel 100 para ir al 200, ni el nivel 200 para ir al 300. Entonces, muy, muy, muy buenas preguntas de Nelson, ¿eh? ¿Cómo creo una cuenta gratuita? Estoy ingresando a Portal OFSEC e intento registrarme. Me pide, sí, elegir un plan de pago. Giancarlo, muchas gracias por traer esto porque a mí se me pasó ponerles el link para la cuenta gratuita. Les voy a enseñar la ruta porque no es aquí como... O sea, me imagino que lo que estás haciendo es, ay, me meto aquí a registrarme y quiero entrar y aquí es donde te pide, ¿no? Hay que irse, planes individuales, acá en precios. ¿No? Y tampoco es ahí, individuales. Y perdón porque acabamos de cambiar un poco la distribución del sitio. Individuales, Proving Grounds, porque les dije que les dábamos 3 horas diarias aquí en Proving Grounds. Aquí están los Play, que son gratis, y aquí me tengo que registrar. Les voy a poner el link, no necesito que me estén siguiendo. Ahí es donde se pueden, ya, como ustedes vieron, ya me había firmado con mi cuenta individual, pues ya me mandó directo para allá, pero en ese link que les puse, ahí es donde se pueden registrar para tener los 3 horas de acceso, el curso y el curso PEN 103 de Cali. A ver, Pamela, disculpe que no estoy leyendo en orden, ¿eh? Estoy un poco, pero ahorita las revisamos todas. Llegué un poco tarde, no sé si tiene cursos gratuitos para empezar. Pues tenemos gratuito, creando usted esta cuenta de la que estoy hablando, Pamela, el curso PEN 103 para aprender a utilizar Kali Linux. Tenemos otro que se llama, también aquí lo tengo, ya no lo tengo, Metasploit.
Aquí está, Metasploit Unleashed, un curso de Ethical Hacking en línea por parte de OFSEC, que también pueden hacer sin costo y lo van a poder agregar a su currículo sin mayor problema. Acá les pongo el link en el chat también. Listo. Vamos a ti, Pamela. Ok, para no saltarme tanto como me he estado saltando, pero qué bueno que traigan sus preguntas en el momento. Entonces ya vimos que todo el material de todos los cursos está en este link que ya les puse en el chat. Entonces, lo que quieran conocer, oye, de los OSEP, no me interesa el PEN 200, quiero el PEN 300 de los OSEP, pues por aquí debe estar. PEN 300, aquí está. Guía de examen, las preguntas frecuentes del examen, la guía para el curso, todo lo que tengamos disponible de nuestros cursos, aquí lo van a encontrar. Es información valiosísima, muy extensa, por eso no me meto uno por uno y demás, porque es mucho, pero pues ya vieron lo detallado, lo profunda que es esta información, ¿no? Esto lo considero parte de la información y de la ayuda, porque pues ya cuando están metidos en un curso y de repente, pues hay veces que la VPN puede fallar por muchas cosas, puede ser por mi propio internet, puede ser por los pocos recursos disponibles de la computadora, o puede ser que por alguna razón no esté disponible en ese momento. Entonces, tenemos el portal de estatus de OFSEC, y aquí van a poder ver, antes de reiniciar su modem, antes de reiniciar su computadora, revisen esta página, a lo mejor el recurso al que quieren acceder no está disponible en ese preciso momento, y les vamos a ahorrar un montón de cosas, y se pueden poner a hacer unos laboratorios, o a ver videos, o lo que sea, antes que entrar a esto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay unos learning pads que no tienen acceso. ¿Por qué? Ya habría que averiguar. Y si le dan refrescar, normalmente desaparece. Y normalmente todo está en verde, pero pues ahorita por alguna razón los learning pads no están disponibles. Entonces, la página de estatus de OFSEC, donde están todos nuestros recursos para saber si están disponibles o no están disponibles, inclusive los cursos, ¿no? El OSEP, completamente disponible. El OSSP, pues acabamos de ver en mi propia plataforma que sí, ahí estaba, pude entrar al contenido y pude entrar a los videos y todo eso, todo está trabajando de manera correcta, ¿no? Bueno. Luego, estoy en mi plataforma con mi usuario individual. No necesitan ser usuarios de pago para acceder a nuestro servidor de Discord. Acá donde está su nombre de usuario, está esta flechita viendo hacia abajo, le dan conectar a Discord, aquí ligan su usuario, este usuario con un nombre de usuario en Discord, ya sea que ya tengan uno o pueden crearse uno aquí. Lo voy a cerrar porque ya lo había abierto y luego no me detecta y demás. Y aquí está, este es el servidor de OFSEC al que se pueden unir. Y entonces, ¿qué tenemos? La bienvenida, las guías de la comunidad, por supuesto. En este foro hay moderadores de OFSEC todo el tiempo, 24/7. Siempre hay alguien de OFSEC y contestará hasta donde pueda. Pero las respuestas más valiosas normalmente vienen de otros estudiantes. Entonces, si tienen un problema específico con un laboratorio, si hay una herramienta que no está funcionando como ustedes aprendieron que había funcionado, pueden poner sus preguntas aquí y lo más probable es que otro estudiante, quién sabe de dónde, pueda ayudarles a contestar esa pregunta con su propia experiencia, ¿no? Entonces, tenemos servidores específicos para el OSSP, ¿no? El PEN 200, para Web 200, para el defensivo SOC 200. Y así está, todos estos canalitos que hay por curso, por Fundamentals. Hay un servidor para trabajos, este portal de trabajo. Las empresas aquí publican los perfiles que necesitan y, pues, evidentemente la audiencia que están buscando, pues, son los estudiantes de OFSEC, ¿no? Entonces, ustedes, si en algún momento empiezan a buscar trabajo o buscan cambiarse, lo que sea, aquí pueden venir a hacer eso y aquí lo que damos son en careers consejos de carrera, ¿no? ¿Qué deben hacer para mejorar sus habilidades, cómo mostrarlas, qué sé yo, ¿no? Hay canales así de por tecnología, ¿no?
Aquí este es buenísimo, el compartir herramientas, porque pues tenemos Kali Linux con más de 1,000 herramientas, todas relacionadas con el pentesting, diagnósticos, redes y demás. Pero pues de vez en cuando alguien postea aquí alguna herramienta nueva o que acaba de descubrir y posiblemente sea interesante para ustedes. Entonces, únanse a nuestro servidor de Discord todos los viernes por la mañana. Aquí está viernes a las 11 de la mañana y el próximo viernes y el que le sigue y el que le sigue y el que le sigue. Hay sesiones, vamos a decir que es como esta, pero mucho más técnica. Alguien de OFSEC está metido aquí y empiezan a contestar preguntas, ¿no? Es solamente para contestar preguntas con relación a todo OFSEC, a los cursos, a los lanzamientos, actualizaciones, oportunidades laborales, consejos laborales y mucho, mucho más. Y por aquí están grabadas las sesiones anteriores también. Entonces pueden revisar de qué se ha hablado o pueden, a lo mejor se ha hablado de una tecnología específica que les interesa o demás. Y es gente de OFSEC haciendo estas sesiones en vivo con nuestros estudiantes cada viernes 11 de la mañana para nosotros, hora del centro de México. Entonces, estas son todas las herramientas que quise de entrada compartirles. El chat, las direcciones de correo electrónico, cómo levantar un ticket, familiarícense con Oscar, que en algún momento va a ser la plataforma que va a absorber a todas estas. Únanse a Discord para esto. Y finalmente, vengan con Academia de Seguridad, vengan conmigo. Normalmente resolvemos los problemas de primera instancia y si no, vamos a saber mejor cómo dirigirlos. Vamos a empezar a leer las preguntas antes de pasar a las que yo, traía, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más adelante, porque primero quiero enseñar los que tenemos y eso era lo que vamos a tener en este. Ya les compartí el link del Metasploit, ¿verdad? Ok. Santiago, buenas noches, audio, se escucha, muy buenas noches. Ah, bueno, Carlos Alberto, espero haber contestado, revisa nuestra página de perfiles y desde ahí podrás empezar a ver qué es lo que crees que sea más adecuado para ti. Ya después puedes venir con academia, platicarles, ver cómo seguir cada una de las rutas y espero que eso te sirva, ¿no? ¿Cuáles de las certificaciones son defensivas? El SOC 200 ya también lo vimos. Se está grabando la sesión, por supuesto. Profe Alamillo, esa pregunta creo que se repite mucho, ¿no? ¿Cómo es sugerido ir tomando las certificaciones? Yo digo que es empezar con Academia de Ciberseguridad, seguir las rutas y prepararse para el SCP, pero yo creo que tú lo puedes platicar mejor, ¿no? Sí, o van un enfoque a lo mejor un poco más a, bueno, en varias rutas, ¿no? Hay situaciones a lo mejor en las que hay alumnos que ya tienen conocimiento y bueno, vamos a lo mismo. Ahora sí que lo importante para considerar y dominar la parte de ciberseguridad, sistemas operativos, programación, redes, porque de hecho, antes de que ustedes inicien el curso del OSCP, justamente hay niveles 100. No sé si los tengas por ahí, Pedro, para mostrar los niveles 100 que tienen ellos. Bueno, que tienen ustedes, perdón. Que son los niveles 100 que manejan. Ajá. Bueno, entonces justamente la parte de OFSEC maneja la parte fundamentals, ¿sí? El esquema fundamentals es sesiones básicas que, como pueden ver, y mismo OFSEC, que es lo que hace, te recomienda que domines tópicos. ¿Qué tópicos? Linux básico, Windows básico, networking básico, programación, Active Directory, sistemas operativos. Entonces, justamente la parte de dominio que debemos de considerar es que si yo quiero llegar a lo mejor a la parte de un OSCP, hay que considerar varias partes importantes, ¿no? En este caso, tema de redes, sistemas operativos. De hecho, cuando ustedes compran la suscripción, que es la de LearnOne, en este caso LearnOne les da a ustedes el acceso a la serie 100, que es el de OFSEC. Esa serie 100 son las que nos está compartiendo Pedro, que es toda la serie Essentials, donde nosotros podemos aprender tema introductorio antes de entrar al nivel 200 del OSCP, preparación, ¿no? Entonces, toda la parte de preparación, si se refieren a la parte de OFSEC, es tomar los niveles 100 o los fundamentals para luego pasar a la parte del 200. Si, por ejemplo, se refiere a una preparación de profesional y personal de ustedes, vamos a lo mismo.
programación, sistemas operativos. Ojo, sistemas operativos no estamos hablando de que sean profesionales a lo mejor en el área, pero si a lo mejor saben montar un Active Directory. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que, de hecho, en la parte del OSCP, en el curso, se llega a abordar Active Directory, pero imaginen ustedes que llegan a abordar un Active Directory y no saben cómo configurar un Active Directory, no saben cómo se da la parte de un LDAP, un NetBIOS, cómo a lo mejor se comporta las tablas de ruteo en NetBIOS. Entonces todo eso es importante. Es por eso que siempre, siempre, siempre hay que seguir la ruta, ¿no? Los alumnos a lo mejor que ya entren con experiencia, pues que desarrollen otras habilidades un poco más específicas que ya van en el enfoque de sistemas operativos, programas y demás. Entonces, tema de aprendizaje, ya sea por parte de OPSEC, que es agarrar la suscripción LearnOne, que obviamente es un poco más costosa que la de los laboratorios de 90 días, pero pues les ayuda, ¿no? Básicamente a desarrollar a sus skills. Justamente es la parte fundamental. Entonces, para poder desarrollar correctamente el aprendizaje, es tomar toda la parte fundamentals de la parte de OPSEC, todos los niveles 100, aventárselos. Una vez que terminen los niveles 100, siguen al nivel 200, que es el OSCP directamente, ¿sí? Por parte de la academia, terminen los 2 años de la academia, si ya tienen las habilidades, tomen el contenido que tenemos de los cursos adicionales. Ahorita igual están viendo ustedes que estamos dando algunas preparaciones de otros cursos. O sea, aborden esos cursos, igual les van a dar algunas buenas oportunidades, ¿no? Entonces, ese es un poco más el enfoque a la preparación. Igual, Joan, por ahí creo que esa es buena pregunta. Pedro, igual si me puedes apoyar con la parte de cómo manejan ustedes la parte fundamentals, si hay alguna suscripción aparte o tienen que pagar el LearnOne como para poder aprovechar. Digo, el tema de descuento, obviamente, OPSEC y Academia lo que buscan es el descuento, pero algún tipo de suscripción, ¿qué es lo que buscan ellos? Correcto, aquí está. Pues así tenemos una suscripción solo para acceder a los fundamentals. Todos estos modulitos, Pentesting Fundamentals, SOC Fundamentals, Essentials, Web, o sea, para por aquí preguntaban si teníamos Cloud y demás, para Exploit también los Fundamentals, Cloud Fundamental, desarrollo de software en nivel Fundamental, y el WASP Top 10. Entonces, todos estos cursos, más el PEN 103 de Kali Linux, más el PEN 210, que es PEN Testing en dispositivos wireless, incluida con esta suscripción. Tomemos el precio de referencia, vamos a adecuar esos precios para los estudiantes que lleguen a través de Academia de Ciberseguridad, pero para que lo vayan tomando en cuenta. Oye, me conviene primero tomar estos, familiarizarme con todos, les va a ayudar a reforzar o adquirir conocimientos y a decidir mejor qué ruta les conviene seguir. Me quedo en PEN Testing, me cambio a defensivo, o mejor me voy hacia defensivo, me voy hacia web, ¿no? Hacia internet y demás, me voy hacia exploits, me voy hacia cloud. Todo eso les puede ayudar a decidir dónde seguir su carrera, ¿no? Con el acceso de la cuenta gratis que les enseñé, esta es la plataforma, ¿no? O sea, ustedes, por el momento, así se ve, es toda completa. ¿Por qué por el momento? Porque estamos a punto de lanzar también en un par de semanas la interfaz personalizada. Ya lo que van a ver aquí es como cuando ves una plataforma de streaming, ¿no? Seguir viendo o mi lista. Así es lo que van a ver. O sea, en vez de ver todo el contenido de todos los cursos y demás, van a ver en qué cursos están inscritos, lo último que hicieron. Siempre van a poder ver todo lo demás, pero ya va a ser muy personalizada a cada estudiante. Pero bueno, ahorita se ve así. Acá del lado izquierdo está lo de los roles de trabajo. Y entonces yo les dije que el del futuro va a ser respuesta a incidentes. Entonces, si le dan clic aquí, ya se filtró. Y entonces, ¿qué recomienda OPSEC para este puesto de trabajo? Vamos a asumir que ya terminamos con los fundamentos. Con este rol de trabajo que está acá, que es el de respuesta a incidentes, ya sabemos qué es, sus responsabilidades, todo, cuánto puede ganar en Estados Unidos, todo esto. ¿Qué cursos necesito para llegar a eso? Estos tres cursos, nivel 200 y 300 de PEN, voy a hacerlo un poco más pequeñita, si no la ven bien, me dicen, pero pues para que lo alcancemos a ver. Nivel 200 y 300 de PEN y el curso defensivo. Pero adicional, o sea, son solo tres cursos, pero aparte hay rutas de aprendizaje, estas tres, los básicos de respuesta a incidentes, perdón, y Mitre defensivo,
modelo y detección. Ah, perfecto. ¿Y qué módulos? O sea, estas son, rutas de aprendizaje y estos son módulos de aprendizaje que pueden o no estar incluidos dentro de los cursos. Entonces, el reporte post-mortem, forenses digitales, evaluación de impactos iniciales, erradicación y recuperación después de un incidente, lo que les hablaba. Por eso es el futuro, porque ya el incidente no fue nada más, ya nos atacaron y adiós. El mes pasado, sino que a principios de este mes, ya se hizo vigente la regulación de Estados Unidos, que está copiando Europa o replicando Europa, donde todas las empresas, al menos financieras, tienen que reportar en menos de 30 días cualquier incidente de ciberseguridad. Estamos en América Latina, esa regulación se va a tardar 1 o 2 años en también ser efectiva en nuestros países, pero ustedes tienen la ventaja que ya saben que va a existir. Entonces, revisen en LinkedIn, yo ya lo puse ahí de cómo está esa regulación y lo de los 30 días, léanlo con cuidado y visualicen que en un año, año y medio, máximo 2 años, eso mismo va a estar aplicando para la mayoría de los países en América Latina. Entonces, cuando las empresas quieran contratar a alguien que sea un incident responder, ustedes ya van a llevar 2 años de ventaja y ya van a poder estar avanzando. A lo mejor no los 3 cursos, ¿no? Pero a lo mejor ya hice uno de estos y las 3 rutas de aprendizaje y ya hice los módulos adicionales y ya estoy tomando el nivel 100 del SOC para aprender también de defensivo. Ustedes ya van a traer esa ventaja porque saben que eso va a existir sí o sí también en nuestros países. Entonces, aquí pueden ver en esa cuenta qué contenido de OPSEC recomendamos por cada puesto de trabajo, ¿no? Vamos a hablar de pentester. ¿Qué recomendamos para un pentester? Uf, pues no está tan fácil. El PEN 200, por supuesto, y el PEN 300, o sea, toda la línea PEN, y ya saben, el 200 es que está aquí en medio. Y toda la línea web, web 200 y web 300. Entonces, para pentester, no nada más necesito la OSCP, sino necesito toda la línea web también. Y adicional, saber los básicos de penetration tester, cloud ofensiva, o sea, saberle al cloud. ¿Cómo está compuesto? También fue de las preguntas que pusieron en el registro. ¿Cómo está compuesto un red team, no? ¿Qué características debe tener? ¿Qué diversidad de perfiles, funciones y demás debe tener? Tenemos un módulo específico, bueno, una ruta de aprendizaje para aprender a formar Red Teams, la misma. En otros países, digamos, más avanzados en ciberseguridad, ya tener un Red Team, digamos, que es por default. Acá en nuestro amado América Latina, yo creo que solamente las empresas grandes, muy grandes, son las que ya tienen estos Red Teams. Todo lo demás es 2, 3 personas, unos hacen una cosa, el que ve las impresoras y los antivirus, también es el de ciberseguridad y demás. Ya nos estamos empezando a profesionalizar en esto de la ciberseguridad y entonces ustedes van a tener la ventaja de conocer cómo debe ser conformado un Red Team profesional, estructurado, funciones bien definidas y de preferencia que el Red Team no tenga nada que ver con las impresoras. La configuración de las impresoras, rellenado de papel y demás, porque créanme, yo estoy en esto todos los días, suena chiste, pero no lo es. Es una realidad que nos está pasando y ustedes pueden aprender ya cómo un Red Team debe ser conformado, qué funciones y cómo deben de reaccionar a ciertos eventos. Entonces, nosotros ya tenemos este contenido disponible para el rol de trabajo de Network Penetration Tester. Ya saben, cuando me detengo mucho es porque esa pregunta estuvo en los registros y preguntaban de Red Teaming. Entonces, aquí está, ¿no? Mitre. Si quieren, de hecho, me detengo de una vez aquí en estandarizaciones. Oye, preguntaban por regulaciones y estándares. Básicamente hay 3. Mitre, ¿no? Y aquí lo tenemos. Y acá se los voy a enseñar. Mitre, Attack y Defense. Con OPSEC, con el contenido de OPSEC, ya puedes cubrir más o menos el 70% de las habilidades requeridas por el marco Mitre que hay. Ahorita se los enseño a detalle, pero si tú le dices a una empresa, cómprate una suscripción para tu equipo, o le dices a un estudiante, familiarízate con eso porque te lo van a pedir sí o sí cuando llegues a trabajar a algún lado, cuando hagas tu empresa, y te dicen, el 70% ya lo cubres con OPSEC,
Perfecto. ¿Qué es el otro 30%? Pregunta en la Academia de Ciberseguridad si nos puede ayudar también con eso. Lo más probable es que sí. Son las labores administrativas. Lo nuestro es muy, muy técnico. El 30% son administración de respaldos, planes de contingencia, evaluaciones de proveedores de hardware y software, planes de comunicación internas y externas cuando hay incidentes, prevenciones, capacitación a empleados que no están relacionados con la ciberseguridad. Ese 30% está compuesto de otras acciones hacia afuera que no son técnicas, que nosotros no enseñamos, pero pues imagínate, el 70% del marco Mitre ya está cubierto con nosotros porque tenemos 12 rutas de aprendizaje diferentes para esto, ¿no? Aquí lo están viendo en formato bonito, digamos, en nuestro sitio web, pero también lo pueden ver acá en la librería, ¿no? Oye, ¿qué es eso de Mitre? Pues vamos a buscarle, ¿no? Y aquí está. 120 resultados tenemos. Todos estos módulos están aquí, movimientos laterales, detecciones, ejecución, modelado, command and control, todos estos módulos que pide Mitre, el marco Mitre, nosotros ya los tenemos cubiertos aquí. Todo lo que sea técnico con Mitre, nosotros lo tenemos cubierto. Por acá tengo esto. Otro marco es el NIST. El NIST que está alineado con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No me voy a tener mucho porque es un montonal de información, pero esta es la que necesito que vean. Voy a hacer un poco más grande la... la pantalla, espero que ahí se vea, no. A ver si ahí se ve, si se ve un poquito mejor. Bueno, estos son los roles de trabajo que pide el marco NIST. Y estas de acá atrás, ustedes espero que ya con esta plática se hayan familiarizado con nuestra ruta Pentesting, nuestra ruta web, nuestra ruta SOC, el defensivo, y la ruta Exploit Development. Entonces, este puerto de trabajo que es investigador de cibercrimen, lo cubrimos con nuestro curso SOC, el defensivo. Y el respuesta a incidentes que es exigido con este número de clave y demás, pues lo cubrimos con pentesting y con SOC. Hay unos que no cumplimos, ¿no? Pero pues conseguir cooperación avanzada dentro de la propia organización y demás, eso no es técnico, no cae con nosotros, ¿no? Programas de cumplimiento y privacidad de datos y demás, tampoco lo hacemos nosotros, ¿no? Asegurar el éxito del programa, alineando las prioridades críticas de cada una de las agencias, eso tampoco lo hacemos nosotros. Pero sí, asesor de seguridad, de control de seguridad, analista de sistemas de seguridad, desarrollador de objetivos, redes, analista de vulnerabilidades dentro de la propia red. Eso sí lo podemos hacer nosotros y aquí lo tenemos bien clarito con cuál de nuestras rutas de aprendizaje lo podemos hacer. Todo esto que ustedes están viendo aquí se resume en práctico en revisar los puestos de trabajo que tenemos listados y que son el top de la información que damos. Quedamos aquí, ¿no? Puestos de trabajo. Por ahí alguien preguntó también que si teníamos cloud y pen testing. Por supuesto que tenemos cloud y pen testing. Recomendamos 2 cursos y un montón, 5 rutas de aprendizaje, ¿no? Desarrollo de aplicaciones seguras, los básicos de cloud, cloud ofensiva, GitOps, introducción a la seguridad de cloud, ¿no? 29 módulos diferentes y pues aquí nos podemos seguir con todos estos módulos. Entonces, sí tenemos regulaciones, sí cumplimos con regulaciones y ayudamos a todo tipo de entidades a cumplirlas mediante nuestras capacitaciones. Normalmente no el 100%, pero sí lo que tenemos, ¿no? ¿La sesión está siendo grabada? Sí, sí está siendo grabada. Les puse, está grabando. ¿El contenido está en español? Ya revisamos que no. A ver, aquí hay una buena pregunta de Alejandro. ¿Cómo se comparan los cursos y certificaciones de OFSEC con otros programas de formación en ciberseguridad en términos de contenido práctico y relevancia en la industria o sector público? Público, digo, lo voy a hablar en general y luego nos enfocamos a lo público. En general,
Nuestra certificación es la diferencia que tienen, es el valor de nuestros laboratorios, la complejidad, la exhaustividad y la alta disponibilidad de nuevas vulnerabilidades, a la frescura de la información que tenemos aquí, ¿no? Yo les enseñaba hace rato los laboratorios Play, que estos todos tienen acceso, 3 horas por día, vámonos. Tenemos nuestros laboratorios de práctica. Son 152 máquinas, acá ya son Linux y Windows. Y también cada curso tiene sus propios laboratorios. Les voy a platicar, ya saben que nos estamos usando de ejemplo el PEN 200. Pues aquí están los módulos, las lecturas, aquí están los videos y aquí están los laboratorios relacionados con el PEN 200. Entonces les enseñé puro Windows y Linux. Oye, pero ¿no había un curso que se enfocaba en sistemas operativos Mac? Sí, el Exploit Development 312. Entonces aquí tenemos los módulos de lectura, los videos y los laboratorios que evidentemente van a tener que ser todos en Mac. Entonces los únicos laboratorios Mac son los relacionados al curso XP 312. Todos los demás, Windows y Linux. Entonces, retomando la respuesta, es nuestro diferenciador más grande y que no han podido alcanzarnos es frescura, exhaustividad y disponibilidad de nuestros laboratorios. Ya vieron nuestro mantra, try harder, try harder, try harder, try harder, porque te vamos a hacer fallar. O sea, el objetivo de los que generan contenidos y los cursos es que falles. La respuesta ahí está, sí se puede, pero que necesites mucha imaginación, mucha práctica y muchos conocimientos para poder resolver tus laboratorios y los retos que te estamos poniendo enfrente. Entonces, ese es un gran diferenciador. Entonces, ¿cómo se comparan? La verdad es que casi nadie tiene laboratorios tan extensos. Hay algunos competidores nuestros que sus exámenes inclusive son puras preguntas y respuestas, que no hacen prácticas. Entonces, pues cada quien, investiguen de verdad, o sea, esto mismo. Cada que estén buscando hacer un curso, una certificación, lo que sea, cómo están compuestos, cómo son sus pedagogías y vean las que más les conviene a ustedes, ¿no? Esta de las que les platico, que son puras preguntas y respuestas, pues normalmente la tienen para cumplir una regulación o para cumplir una, sí tengo a alguien certificado en ethical hacking y nada más, por eso no les importa tanto el modelo de entrega de los cursos. A nosotros nos importa mucho. Tenemos una reputación de ser duros, complejos y difíciles, y la vamos a mantener siempre que sea posible. Entonces, buena pregunta de cómo nos comparamos. Y pregunta sobre el sector público. A ver, tenemos una página específica de... de relación con el sector público. Aquí está. Nos enfocamos mucho en empoderar a los sectores públicos. Normalmente, pues la ciberseguridad es ciberseguridad para todos, pero el sector público tiene ciertas regulaciones y requerimientos un poco diferentes, estrictos y evidentemente burocráticos que tienen que seguir. Entonces, todo nuestro material está alineado sobre todo con el gobierno de Estados Unidos y ejército de Estados Unidos, y cumpliendo ese estándar, pues cumples el estándar prácticamente de cualquier otro país, ¿no? Entonces, tenemos organizaciones de defensa nacional, defensa pública, seguridad pública y demás, en Europa, Estados Unidos y demás, pero también tenemos cualidades que ellos necesitan, como flexibilidad de entrenamientos, plataformas de prácticas y simulacros, ¿no? Ellos les piden mucho hacer... así se llaman, simulacros, ¿no? Cyber drills les llaman. Pasa mucho en los ejércitos. Ustedes habrán visto que la OTAN, unos ejercicios de guerra en el Mar del Norte. Y no sé qué otros, Francia y Alemania hacen ejercicios de guerra. Exactamente eso mismo que es de la vida en el mundo físico, también lo están haciendo en el mundo virtual. Entonces, simulan ataques, hacen ejercicios de ataques, juegos de guerra cibernéticos, cada quien le pone su nombre. Nosotros tenemos una plataforma que se llama el Cyber Range, que sirve precisamente para eso, para el sector público, ¿no? Cada ejército encargado, cada área de cada ejército en cada país
necesita tener su propio Cyber Ranch, ya sea que sea propio, mantenido y desarrollado por ellos, o ya sea con un tercero. Nosotros somos uno de esos terceros con el cumplimiento y la certificación del gobierno y el ejército de Estados Unidos para que los ejércitos de otros países puedan utilizarlo como si fuera su propio Cyber Ranch. Es una instancia privada, solo para ellos, nadie más tiene acceso y solamente ellos pueden ver lo que está pasando ahí. Entonces, en el sector público tenemos las características enterprise de flexibilidad para ellos, la plataforma de simulacros y tenemos todos estos estándares que le estaba mostrando ahorita, MITRE, NIST, ISO 27001, para cumplir con las regulaciones exigidas por y para los gobiernos en muchos países. Así que buena pregunta, Alejandro. Solo en inglés, la canción. Todo el examen, ya lo contestamos, que se aplicaba todo el examen, sí. No pueden intercalar, bilingües. Crear la cuenta gratuita, sí, se me había pasado ponerles el link, ya les puse dónde lo pueden hacer. Esta la voy a contestar rápido de José. ¿Qué nivel de inglés piden para laboral? Pues la verdad es que ya laboral, se lo dice alguien que trabaja para una empresa norteamericana, estando acá en México, te piden ser totalmente bilingüe. Para hacer nuestros cursos, el nivel de Cambridge Assessments es B1, que es realmente intermedio. Con ese nivel puedes entender todos nuestros conceptos, te familiarizas, lo que no conozcas vas, lo buscas y rápido entiendes lo que hay. Entonces, no tienes que ser bilingüe para hacer nuestros cursos. Sí, muy recomendable ser bilingüe para encontrar posiciones si te interesa trabajar con la transnacional. Si tú haces tu propia empresa y demás, pues necesitas el inglés para entender los cursos y demás, ¿no? Arturiño. Los cursos están ordenados de nivel inicial a experto, ¿cómo los filtro por dificultad? Mira, vámonos a la plataforma. Están los roles de trabajo, las habilidades, y aquí este último es la dificultad. Hemos hablado de todo esto, niveles 100, niveles 200 y niveles 300. Estos son niveles 100 fundamentales, nivel 200 intermedio, nivel 300 avanzado. Si le pongo avanzado, me van a salir todos los cursos 300. Aquí está, ¿no? Y bueno, las rutas de aprendizaje también de nivel avanzado. Si ven, aquí está marcada la dificultad con tres estrellas. Si lo quitar y le pusiera intermedio, me van a salir todos los niveles 200 de los cursos, ¿no? PEN 200, SOC 200 y demás. Y si le pongo el fundamentals, son muchos, pero me van a salir todos esos cursos fundamentals que vimos también hace rato, el PEN 103, y por aquí van a estar todos los... lo voy a hacer más grande. Aquí está. El de SOC, el de seguridad, nivel 100. El web, nivel 100. El XP, nivel 100. Y así nos podríamos seguir. Entonces, así es como los tenemos, así es como los tenemos acomodados. Arturiño, ¿ok? ¿Algún curso enfocado a Risk Responder? A ver, vamos a ver si esto contesta a tu pregunta. Acá voy a buscar RISC. Un montón, 276 resultados. A ver, es que RISC Responder, a lo mejor te refieres a Incident Responder o a RISC Assessment. Digamos que los tenemos separados. Pero bueno, sí tenemos de los dos. Risk Assessment y el de Incident Responder. El de Incident Responder ya lo vimos a detalle hace rato. El de Risk Assessment, vamos a buscar qué tenemos de Risk Assessment. Pues aquí está. Impacto inicial, aplicaciones, reporte postmortem, todo esto tiene algo incluido de evaluaciones de riesgo. Más de lo que me esperaba. Y de todas maneras, todo está relacionado, fíjate, con incidentes, respuesta a incidentes, acá está respuesta a incidentes y demás. Entonces, sí tenemos
No es un curso enfocado a Risk Responder, son módulos dentro de los cursos que damos. Así estás estudiando PEN o web y adicional necesitas esto de Risk Assessment o Incident Responder, aquí está, creo que la respuesta, ¿no? El portal. Perdón que te moleste, Pedro. Yo creo que a lo mejor algo que pueda ser interesante también para los alumnos o para la comunidad es que hablábamos del Proving Grounds, ¿no? Que en este caso es el que les da acceso 3 horas por día, pero es importante como que diferencien que algunos de esas plataformas, uno son máquinas que crea la comunidad. De hecho, si no me equivoco, lo jalan de otra plataforma, y hay otro tipo de laboratorios que son creados directamente por Offset, y esos laboratorios son preparación para certificaciones también. Entonces, eso también como que sería importante mencionar, porque de hecho justamente en la parte de los 51 laboratorios que tienen, ese cuál era el Proving Ground, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Ese justamente mencionaba en la documentación que el Ball Hub es una plataforma donde crean máquinas gratuitas y ellos están hosteando y pueden ustedes entrar. Obviamente no, la ventaja aquí es que no usan sus recursos. Ahora, otro punto importante también es que tienen las otras 100 y tantas máquinas, que son máquinas creadas por Offset y que los preparan para las certificaciones justamente. Entonces pueden aprovechar ambas situaciones. Y también igual, Pedro, no sé si a lo mejor pues es importante mencionar que hay una suscripción que justamente pueden pagar para tener como acceso ilimitado a las máquinas, más que nada por el tiempo ilimitado también, como para poder aprovechar esa situación. Totalmente correcto. Gracias por complementar esto. Aquí está el sitio de Volcom también para que lo conozcan, se familiaricen con él y avancen, ¿no? Ahorita hicieron una pregunta, me voy a seguir con las preguntas, y les voy a compartir algo que lanzamos hoy. Hoy me lo mandaron, por eso lo estoy buscando todavía. Acá está. La pregunta que hacen es, aquí está. ¿Cómo sugiere empezar con las certificaciones Offset? ¿Cuál primero? Yo recomiendo que hagas la OSCP sí o sí. Y no es porque yo en mi experiencia, no, es yo porque trabajo para OFSEC, aquí recomiendo. Entonces, casi todos los roles de trabajo incluyen el PEN 200. Mira, bueno, ahí se va a ver muy pequeñito, pero se lo voy a leer, ¿no? O sea, job roles relacionados con el PEN 200, Network Penetration Tester, Analista SOC, Security Researcher, Generalista de IT, Respuesta a Incidentes, Cazador de Amenazas, Ingeniero Cloud y Desarrolladores, Administrador de Sistema. O sea, el curso PEN 200 es para todo y ya de ahí empiezas a ver a dónde te quieres ir, ¿no? Pero tener el PEN 200, la OSCP, sí o sí. Esto que lanzamos hoy es esto, y de una vez se los voy a poner acá. Es un caso de uso, un caso de éxito de un cliente y está en español, ¿no? Entonces, Juan David, yo mismo lo entrevisté, porque él empezó desde cero, o sea, él era el encargado, hagan de cuenta que era el de las copiadoras y el de las impresoras, y se empezó a meter en ciberseguridad dentro de su empresa. Comparte, son 20 minutos el video, no necesitan registrarse ni nada, y él cuenta cómo evaluó varias certificaciones, se decidió, bueno, le interesó la OSCP, platicó con, pertenecía a un grupo de ciberseguridad, el director de ese grupo le dijo, la OSCP es lo primero que tienes que hacer. Hizo la OSCP, bajó los incidentes en su empresa, él está buscando formar su propia empresa de ciberseguridad. Entonces, está bien interesante este video, está en español. Entonces, este es el primer caso de estudio que hace OSCP en español y espero pronto empezar a tener más. Entonces, revísense, véanse este videito. El profe Alamillo tampoco lo conocía porque hoy a las 2, 3 de la tarde fue que lo publicamos. Entonces, conozcan la experiencia de Juan David, vean cómo empezó, desde cómo nos evaluó, hasta dónde ya está ahorita dentro de su empresa, cómo ya mejoró su postura y el futuro. Él ve el futuro, tener su propia empresa de ciberseguridad para ofrecer servicios a los que él les está agarrando el gusto, ¿no? Entonces, está bien bueno este video y pues la respuesta a la pregunta, ¿cómo sugieres empezar con las certificaciones? La PEN 200. PEN 200 y ya de ahí
te mueves. En términos universitarios, PEN 200 es el tronco común y ya de ahí ves para dónde agarras cable, ¿no? Celeste Amador preguntó que si eso era en Discord. Supongo que era lo que estábamos viendo acá de Discord, ¿sí? Este, no sé si este link les funcione tal cual, pero lo voy a poner aquí para que lo sigan, ¿no? Por ahí hay una pregunta, Pedro, que justamente yo recuerdo que me habías comentado, o habías comentado ya hace tiempo. Sí. Que, bueno, por ahí ya nos comenta, ¿no? Buenas noches, ¿nos puede hablar sobre la nueva modalidad práctica del OSCP? En lo particular me interesa demasiado este tema y he leído de que pues, ya es una nueva versión. Digo, ahí justamente comentabas tú hace un tiempo, recuerdo, que sí, el OSCP se va actualizando cada cierto tiempo. Cada entonces, igual para aprovechar, ¿no? Esa perfecto. Parte. Perfecto, y sí que bueno, siempre trato de platicarlo, podría haberse ido, podría no ir. Les hablaba ahorita que respondía de nuestros diferenciadores, los laboratorios, este, lo difícil que es hacerlo, pero también la frescura de nuestros contenidos. Y a frescura me refiero es, hay una nueva vulnerabilidad y nosotros en ese momento ya estamos analizándola, nuestros creadores de contenido internos de OFSEC ya están trabajando en cómo explicarlo, cómo mostrarlo y todo eso. Y tenemos un ejemplo bien claro, ¿no? Esta vulnerabilidad que se descubrió, pues tendrá un par de meses, ¿no? Primero les voy a enseñar. El XZ Backdoor, ¿no? O sea, un problema fundacional que ponía en riesgo la existencia misma del Internet, sin exagerarlo. O sea, si no se hubiera descubierto y parchado a tiempo, alguien pudo haber tumbado el internet, no sé por cuánto tiempo, pero así lo pudieron. Entonces, nosotros hicimos un blog, una entrada de blog, el 9 de abril. Entonces, échenle una buscada cuando se publicó eso. No se publicó cuando se descubrió, se publicó cuando ya estaba casi todo parchado y resuelto. Pero pues nadie lo sabía, casi nadie lo sabía. Nosotros en muy poco tiempo ya teníamos esta entrada de blog explicando exactamente lo que había pasado. Bien, pues aquí está, marzo 29, al mediodía, Andrés Freund posteó, aquí está toda la historia de eso que pasó. Léanselo, o sea, esto se publicó el 29 de marzo, para el 9 de abril, OFSEC ya estaba publicando esta explicación. Se los voy a poner aquí mismo, todos esos de no nos da tiempo de leerlo en detalle ahorita, guárdenselos, llévenselos y revísenlos. Qué bueno que empiece el fin de semana, si lo que les gusta y les entusiasma es estar adquiriendo ese tipo de conocimientos, el domingo vayan, voten y regresan y vean los videos, mañana mientras está la final de la Champions, pueden ver los videos, estar escuchando el partido, como ustedes decidan hacerlo, léanse esto. Entonces, se publica el 29 de marzo, el 9 de abril, OFSEC ya tenía la explicación detallada. Pero no nada más eso, sino que en nuestra plataforma, o sea, para que vean lo actualizado que podemos estar, ya tenemos un módulo y un laboratorio que explique exactamente cómo está eso. Aquí está, todo un módulo de aprendizaje. Y entonces está la explicación, la línea de tiempo, los detalles técnicos, los potenciales impactos que puedan tener, qué lecciones aprendieron del incidente y un laboratorio. O sea, ustedes, nuestros estudiantes de OSCP, se pueden meter a este laboratorio y ver cómo se ve esa vulnerabilidad. Ya que la conozcan, la reconozcan y la dominen, pueden ir a sus propios sistemas y ver si está o no en riesgo de ser impactado por esta vulnerabilidad. Esta es muy visible, fue muy grande, pudo haber sido muy trágica, de verdad pudo haber sido muy trágica. No se queden solo con el blog, revisen y revisen y revisen, porque si algo he aprendido en esto es que todos los ataques y todas las vulnerabilidades son cíclicas. Ahorita fue esta XZ backdoor que alguien creó y ahí la dejó. Estoy seguro que todos los sistemas tienen un backdoor muy, muy profundo y tarde que temprano se descubre. Entonces, a lo mejor ustedes van a descubrir el siguiente, o a lo mejor ustedes van a tener que parchar los siguientes, qué sé yo. Familiarícense con eso, busquen cuanta información puedan, porque va a ser la tendencia de los ataques
o del descubrimiento de vulnerabilidades de ahora en adelante, estoy seguro de esto, ¿no? Entonces ya tenemos la lectura, la explicación y todo, y ya tenemos un laboratorio listo para que ustedes lo conozcan. Entonces, más frescura que eso, tal vez sí se podría, pero nuestras actualizaciones del OSCP son mensuales. Entonces, todas las vulnerabilidades y conocimientos nuevos que se tengan durante un mes, se lanzan los días veintitantos, entre el 23 y el 25 de cada mes, es cuando damos las actualizaciones del contenido en la OSCP, y este ejemplo me sirve y me ayuda y me gusta mucho para platicar sobre esto, ¿no? Entonces, cuando ya tienes la OSCP, es como si fueras doctor o como si fueras arquitecto. No porque hace 15 años me gradué de arquitecto, esos conocimientos me sirven hoy, ¿no? Tengo que estarme actualizando, tengo que estar viendo nuevas tendencias, tengo que estar viendo un montón de cosas. Así es lo mismo con la OSCP, con todos nuestros cursos. Lo terminas, obtienes la certificación, you tried harder, y aún así tienes que seguirte actualizando. Puedes entrar al contenido de nuestros cursos cuantas veces quieras durante el resto de tu vida. La certificación es permanente, igual que tu título de cualquier otra cosa, pero las actualizaciones son indispensables también para tenerlas aquí, ¿no? A ver, Carlos nos pregunta, ¿hay alguna formación enfocada a informática forense? Sí, sí hay, y mucha. Creo que han salido ahorita, pero no las habíamos enfocado. Forensic, 85 resultados de contenido de OSEC para Forensic. Lo mismo, ya que crees tu cuenta gratis, así le buscas aquí por palabra y ahí te va a salir todo el contenido, todo lo que tenemos, ¿no? Módulos de forenses digitales para respuesta a incidentes, estas rutas de aprendizaje tan específicas para ataque, build, defensa y demás. Básicos de cazadores de amenazas, en Mitre también tenemos mucho de forense para esto, en GitHub, o sea, sí tenemos, no es un curso completo, pero está incluido en prácticamente todos nuestros cursos, entonces está bien, bien, bien interesante. ¿La academia lanzará algún descuento para el Fundamentals? El profe Alamillo pronto nos avisará, van a ver que sí. Que Wilfredo, ¿podrían explicar lo de la suscripción gratuita que no estaba presente? Puedes acceder a una plataforma como esta, donde puedes buscar contenido, puedes acceder a Laboratorios Play 3 horas por día y puedes hacer el curso sin examen PEN 103, que es el de Kali Linux, ¿no? Entonces, si haces el Metasploit, Unleash, si haces estos cursos, te familiarizas con nuestros laboratorios, si estás tomando alguna de las rutas con la Academia de Seguridad, en muy, muy poco tiempo vas a estar listo para aventarte de entrada a la OSCP y de ahí agarrar camino hacia la profesión que quieras dentro del mundo de la ciberseguridad. Pentesting, ya lo contesté. Dan nos pregunta que nos puede hablar sobre la nueva modalidad en las prácticas durante la OSCP. Es un montón de información. Lo que te puedo recomendar mucho es este link que les puse de todos los recursos específicos para cada curso. Aquí está el PEN 200, que de hecho es el que más contenido tiene. Vete todos estos temas. O sea, tienes un par de horas aquí, o tal vez un poco más, porque ya vimos que era una hora, ¿dónde vimos? Era una hora de esta, la introducción a los estudiantes. Hay un video de una hora de todo lo que puedes esperar del curso PEN 200 para obtener la OSCP. Entonces, aquí está todo. O sea, sin sorpresas, no vas a empezar tu certificación y algo que no hayas visto. Aquí va a estar todo. Gracias, Dan. Y hasta ahí, Pedro, de hecho, con Dan, ya es la última de las preguntas que han generado, hasta ahorita la que acaba de hacer Joan, ya vamos todo al correcto. De hecho, ya la última pregunta que hace Joan, dice, ¿en qué parte de la plataforma puedo encontrar más de ese tipo de contenido sobre nuevos ataques? Y me imagino a lo mejor el blog. Sí, yo te recomiendo mucho mejor el blog porque sale, o sea, el laboratorio no estaba listo cuando salió el blog.
Entonces, suscríbanse. Se pueden suscribir aquí a nuestro newsletter, acá abajo. Y siempre les va a llegar la información más fresca disponible. Entonces, no mandamos cadenas, no mandamos nada. Mandamos información que realmente les puede interesar, ¿no? Inteligencia emocional en la ciberseguridad, bien, bien importante. Seguros de riesgo en ciberseguridad. También América Latina todavía no estamos tan maduros en eso, pero ustedes ya lo sabrán, tarde o temprano va a ser un requerimiento para ciertas empresas financieras, de salud, o sea, de medicinas, hospitales, tener un seguro de riesgos cibernéticos, ¿no? Esto estuvo interesante el mes pasado, mayo. Offset ganó 10 premios de la industria, o sea, no son premios genéricos en sistemas o algo así, sino son premios específicos en la RSA, en la conferencia por la revista Cyber Defense. 10 premios de todo, cursos en general, contenidos particulares, la metodología del Try Harder también se llevó un premio, y así, todo eso, ¿no? Entonces, cuando dices, oye, la estoy comparando, y también véanse el video de Juan David, él dijo, yo comparé muchas, porque pues, necesitaba saber hacia dónde iba a llevar mi carrera, y se decidió por OFSEC, precisamente por toda esa investigación que hizo. Entonces, este tipo de premios nos dan mucha tranquilidad de que estoy estudiando de la manera correcta, ¿no? De las preguntas que había, y ahorita que estamos hablando de puestos de trabajo y de qué van a hacer en el trabajo, dimos una plática hace un par de meses con la academia en la Universidad de Puebla, en la UAP, y ellos al ser estudiantes tenían mucho interés, que me imagino que ustedes comparten, sobre cómo estaba el mercado, cómo estaban las oportunidades y todo eso. Es una presentación completa, da para una hora. La voy a tratar de resumir ahorita en menos de 2 minutos para que ustedes se lo lleven, ¿no? El título de mi presentación se llama ¿Debo estudiar ciberseguridad? ¿Sí o no? ¿No? Y normalmente les digo, desde antemano les digo, la respuesta es sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la oferta de puestos de trabajo supera en 50%. No, la demanda de puestos de trabajo supera en 50% de la oferta. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 vacantes abiertas, solo hay 50 personas disponibles para cubrir. Y el asunto con estas es que pues, no las puedo llenar con el de la impresora, no lo puedo llenar con el del antivirus, no lo puedo llenar. Son perfiles tan especializados que si no encuentro a la persona, no puedo poner a alguien por mientras ahí, ¿no? O sea, necesito a alguien que sepa de pentesting y que sepa de cloud security y que sepa de respuesta a incidentes y que sepa de un montón de cosas. Entonces, si están estudiando, si están pensando en estudiar, háganlo, continúe y termínenlo, porque hay un trabajo garantizado para ustedes. Y luego estas posiciones, al ser todas fácilmente remotas, pues a lo mejor pueden ser contratados por una empresa en otros lados o hacer su propia empresa y ofrecer servicios en otros lados, en otros países, ¿no? O sea, unos servicios de pentesting y de análisis de vulnerabilidades y demás, pues no siempre tengo que estar ahí físicamente para hacerlo, ya si es uno más exhaustivo y demás, sí, pero hacer pentesting de manera remota y demás, se puede hacer, entonces le pueden vender a empresas en Asia, en Europa, Estados Unidos, en otros países de América Latina, entonces lo pueden vender. Entonces, sí, hay muchas vacantes, hay mucha demanda, entre el 80 y el 85% de las empresas año con año están buscando crecer sus equipos de ciberseguridad. Entonces, vayan con esa confianza, estudiénle, porque es un mercado que ha venido creciendo y que va a seguir creciendo. O sea, todavía no ha dejado de acelerar el crecimiento de posiciones en esto. Y después de crecer mucho, se va a quedar estático y de ahí se va a seguir durante muchos años. Entonces, sí, sí, por favor, quédense en estas carreras. Sean hackers éticos, por el amor de Dios, por favor. Quédense de este lado de la línea roja y acérquense mucho a Academia de Ciberseguridad, porque entiendo, hay muchas dudas, preguntas, oye, y los costos de hacerlo y demás, acérquense con ellos, tenemos algo para todos, desde los niveles fundamentales hasta las más grandes, siempre podemos hacerles una buena propuesta, ¿no? Voy a irme a las preguntas, ya acabamos las del chat, nada más hora y media después de empezar, así que muchas gracias por poner las preguntas. Ya platicamos sobre los idiomas,
temas nuevos. Les acabo de platicar de cuánto actualizamos nuestras plataformas, nuestros contenidos, el contenido de las certificaciones. Revisen todo lo que les enseñé acá en los recursos. Esto, de todos los cursos, por favor. Lo voy a leer de arriba para abajo. Importancia en el mundo laboral y los valores. De por sí, el mundo laboral se las acabo de platicar. Esa fue una pregunta de César en el registro. ¿Qué certificaciones ofrecen? Ya las revisamos. Aquí está toda la información de nuestros cursos para que lo revisen. Todo sobre el contenido, temas a tocar en el examen y herramientas de apoyo. Métanse. Si ven exam FAQ, preguntas frecuentes o guía de examen, métanse a eso, porque ahí es donde van a encontrar exactamente qué esperar cuando hagan el examen, ¿no? La experiencia necesaria para la certificación, algo de experiencia que puedes agarrar con el curso de Metasploit, con Volhov, con nuestros laboratorios, aprender a utilizar Kali Linux, con todos los recursos gratuitos que tenemos en el servidor de Discord que a cada rato están poniendo. O sea, si no tienes experiencia laboral, pero quieres agarrar experiencia en prácticas, en vulnerar máquinas y todo eso, estos son los mejores consejos que te podemos dar para hacerlo, ¿no? Carlos, ¿la edad representa alguna limitante para laborar? La verdad es que no. Al contrario, normalmente los perfiles que me encuentro, sobre todo en América Latina, son muy jóvenes, muy, muy, muy jóvenes, apenas pasando los 20, menores de 30, digo, hay de todo, por supuesto, pero suelen ser muy jóvenes. Entonces, yo creo que aquí, al contrario, la menor edad juega a favor de estos perfiles. ¿Por qué? Porque le entienden mejor, porque están más familiarizados y porque son más susceptibles, mucho más fácil que aprendan este tipo de cosas que, pues, para otras generaciones como la mía. Suena como a cosas del diablo, suena casi a magia, suena muy complicado, muy difícil. Oye, si antes nomás había que conectar y desconectar los cables de red, porque ahora tengo que cuidar la infraestructura allá adentro. Creo que la edad no es que sea un factor en contra, ser joven, sino a favor, y tampoco hay edad para eso, ¿no? Hay un tipo argentino, yo vi sus videos en YouTube, un influencer, un argentino que vive en España, de aire y tierra, algo así se llama, y él dice, yo llevo 50 años trabajando en eso, 30 de los cuales trabajé en redes, networking, switches, cableados y demás, y los últimos 15 o 20 años ya está metido en ciberseguridad y es un influencer, y si lo escucharas en mute dirías, este señor está hablando de vinos, o está hablando de viajes por Europa, qué sé yo, y no, habla de ciberseguridad y muy, muy bien. Entonces, no hay limitante por ser joven, creo que es a favor, y no hay problemas con la edad, ¿no? Ah, a ver, Giovanni, la pregunta es más, ¿se puede ser muy mayor? No, todo, o sea, lo contrario. Imagínate este de respuesta a incidentes que estuvimos viendo. Necesitas un perfil, a lo mejor, que pueda manejar equipos, un perfil que sepa coordinar otras áreas, que lo escuchen y demás, que para los muy técnicos no ha de ser una labor fácil, ¿no? Oye, yo puedo sentar horas detrás del teclado y estar analizando y correr 18 herramientas diferentes sobre una misma red, sacar un reporte, entenderlo, explicar, perfecto. Pero ahora que te salen con que, oye, organízate a los equipos de respuesta que van a ser contadores para ver el impacto financiero, van a ser abogados para poner la denuncia, van a ser, no sé si esa sea experiencia más de tiempo que de estudios, pero podría ser una ventaja. Empezar a esa edad, ¿no? Informática forense, sí, lo acabo de, lo acabamos de revisar, nada más para estar seguros. Acá le pones, o sea, tu acceso gratis, le pones forensic y hay 85 resultados de rutas y módulos y demás para eso. Entonces, sí, forense digital y que nos vamos hasta los de abajo a ver qué más sale, ¿no? Defensivos, generalistas de IT, generalistas de IT intermedios, básicos y avanzados, inclusive con software development y cloud, también hay contenido forense. Así que casi todo lleva al forense, ¿no? El link del Discord, mira, te digo que no supe
No supe si este link les iba a funcionar. Pero la manera más fácil y que sea te vincule directamente al servidor de OFSEC es ya con tu cuenta, aquí estoy, no importa que sea la gratuita, en tu perfil le das link, conectar a Discord, te salen estas opciones y aquí le das unirte a Discord. Yo voy a llegar hasta un punto donde ya no avance, pero mira, te dice, estás invitado, le das a aceptar la invitación, te pide crear un nombre de usuario y una contraseña, y en ese momento ya estás dentro de esto, ¿no? Adrián. Yo ya me había metido, pero es que ya me la hizo, que traté de meterme otra vez como si fuera un usuario nuevo, me bloqueó los dos y tuve que pedir la baja, la alta y demás de Discord. Oferta de laboratorios, cursos de preparación, creo que ya lo repasamos. Cada curso que escojan tiene sus propios laboratorios. Tenemos laboratorios generales para todo y pues laboratorios en Mac para la ruta que es de Exploit Development en Mac, Windows y Linux en los generales y en los específicos para cada curso, ¿no? Detalles del OSCP, ya saben que los pueden revisar acá. Si se inicia el proceso de evaluación, salió varias veces la pregunta dentro de los registros, entonces métanse aquí a los recursos de los cursos. Para los que no estaban desde el principio, les dije portal de ayuda de OFSEC, todas las respuestas. Mi favorito es este curso, recursos específicos por cada curso, porque aquí está todo. Entonces, del PEN 200, quieren ver cómo va a ser su examen, hay un video de 10 minutos donde les va a hablar todos los requerimientos de su computadora, de la conectividad, o sea, del acceso a internet, del ambiente, ¿no? Y ahorita ya que tenemos un poquitos minutos, tienes que tomar una foto de cómo está tu ambiente. Y no podrían estar como yo, ¿no? Yo estoy aquí viendo la cámara y viendo la pantalla de la sesión, pero en otro monitor estoy viendo lo que les estoy compartiendo. Eso no se puede hacer durante el examen. No puedes tener otras computadoras, ¿no? Que también yo tengo acá otra, donde vi que México le ganó a Bolivia en un partido amistoso. No podrías tener otra computadora. Cosas de ese tipo. Todo eso lo puedes conocer de antemano con estos recursos que tenemos aquí para los cursos, ¿no? Entonces, léanselos, véanselos, tómense el tiempo para verlo a detalle, porque ya cuando ves esto dices, ok, el examen va a estar difícil, pero no tiene por qué estar el entorno difícil, ¿no? Llegar sin preparar, no me esperaba eso, oye, ¿cómo que el curso dura 24 horas? Pues, si no duermo, no voy a poder desempeñarme bien. Ah, bueno, pues por ahí vienen las preguntas, que si hay espacio de comida, si hay recesos, si hay espacios de dormir, pero el lapso en el que tienes que hacer todas las actividades son 24 horas. Ya tú decides si duermes tus 8 horas o duermes 4 y esas otras 4 que le ganaste las usas para resolver ejercicios o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, está bien, bien interesante. Listo, ¿qué otra pregunta? Análisis forense ya hablamos. Hablamos de las actualizaciones que hacemos también en nuestros cursos. El proceso para obtener la certificación, inscribirse, leer los materiales, ver los videos, hacer los laboratorios, agendar tu examen, pasar el examen, ¿no? Rutas de aprendizaje ya los vimos. Ah, mira, aquí había la pregunta Rubén, espero que esté presente. Dice, ¿qué tipo de certificación debo tomar para ser un analista profesional en la parte de detección y respuesta de amenazas? Disculpen que sea a veces tan reiterativo, pero siento que yo estoy muy familiarizado con esto y no todo el mundo va a la primera a entender, ¿no? Detección y respuesta de amenazas. Aquí está, el Incident Responder. Ya lo hemos visto, pero estos tres cursos, PEN 200, PEN 300 y SOC, estas tres rutas de aprendizaje, respuesta a incidentes, MITRE, DEFEND y DETECT, y todos estos módulos. Esto es lo que tenemos específico para respuesta a incidentes.
y así los hay para generalista de sistemas, ¿no? Dos cursos, niveles 200, pero vi que había un montón de módulos, ¿no? Un montón de módulos. Entonces, así, adelante. A ver esta pregunta. ¿Podría hacer el proceso de inscripción? No me quedó muy claro, pero ¿inscripción al Discord? Me imagino, Wilfredo. Creo que se refiere a los laboratorios, Pedro. En los laboratorios, que es el gratuito, o sea, básicamente es ingresar al portal y poner los datos, nada más. Ok, me voy a salir de aquí. Voy a poner el... Bueno, les digo que les voy a enseñar cómo se llega, pero ya puse el link hace un ratito, y ya lo podemos poner, o se lo pueden pedir al profe Alamillo cuando quiera, ¿no? Planes individuales, Proving Grounds, estos de Play, y este fue el link que les mandé. Lo voy a volver a poner porque se pudo haber perdido por ahí entre tanta cosa. Aquí le pones el nombre de usuario que necesitas, pon tu Will Rod, o tú sabrás, la dirección de correo que quieras, Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, Terra, ya me quemé, pero lo que sea, creas un password y le das firmar. Así tal cual. Ahorita nos dices, Wilfredo, si lo pudiste conseguir, por favor. Mientras, me paso otra pregunta porque está bien interesante. De nada, Wilfredo, pero avísanos. Dice, el mercado actual y proyección para 2025 del mercado. Miren, esa proyección a casi 2 años, bien difícil. Lo único seguro, que yo veo seguro, es que va para arriba. O sea, están subiendo el número de vacantes. En esa presentación hice mucha, mucha investigación y les dije, el 85, 83, 85% de las empresas en América Latina están evaluando cómo van a incrementar su postura en ciberseguridad en los próximos 2 o 3 años, ¿no? O sea, año 1, 2 y 3. Están evaluando planes de mediano plazo. Pero hay un factor... Creo que es el que más me impacta, no sé si solo sea yo o algo así, pero dice, escuchen con atención esto para que vean por qué para mí es impactante, ¿no? LinkedIn, ¿no?, plataforma social, redes, tiene un apartado de... Ahorita respondo a eso, Felipe. Tiene un apartado de trabajos, ¿no? O sea, puedes buscar trabajo en LinkedIn. De hecho, les recomiendo, pongan OSCP, hacen la descripción del trabajo que estén buscando, pongan OSCP para que vean cuántas vacantes hay que piden específicamente la OSCP, por si lo estaban dudando. Pero bueno, entonces LinkedIn está en todas las industrias, ¿no? Todos, gobiernos, farmacéutica, aviación, manufactura, hospitales, la que quieran, todas las que quieran, ¿no? O sea, servicios financieros, abogados, todas las industrias están ahí, todo tipo de empresas buscan empleados o postulan vacantes ahí, publican sus vacantes y uno se puede postular ahí. ¿Ok? La posición número 9, o sea, del top 15 que ellos publican, de cuáles son los puestos de vacantes más solicitados, no los más, o sea, no donde más gente hay pidiendo o ofreciéndose, sino lo que las empresas piden, el número 15 de todos los tipos de trabajo que hay en México. Hacen el top 15. Y hay abogados, doctores, desarrolladores de software, todos los que se imaginan. El número 9 de este año, no, del año pasado, el número 9 de todos los trabajos ofertados en México se llama especialista en ciberseguridad. Con todo lo que eso signifique. Número 9 de todos los trabajos en México en LinkedIn. ¿Qué proyección veo del 2025? Que vamos a pasar del 9 al 3 o al 5. ¿Por qué? Porque todo el mundo está dando cuenta de lo importante que es la ciberseguridad. Entonces, por eso me impresiona tanto. Es el número 9 de todos los trabajos que hay en México.
no me he metido a ver si en OCC, que es otra página de trabajos, no me he metido sin CompuTrabajo, qué sé yo. Pero si LinkedIn no tiene su número 9, quiere decir que empresas serias que cuidan sus perfiles, reputaciones y demás, están buscando gente para proteger su información, sus activos y sus sistemas. Entonces, está interesante, ¿no? Bien, bien interesante. Bueno, porque hablamos de 700,000 vacantes en América Latina para los próximos 5 años, 83% de las empresas buscando mejorar su postura de ciberseguridad. Eso es medio relativo. Pero ser la posición número 9 en todos los trabajos que hay en México, les digo, habría que ver encima de cuáles, ¿no? No sé si desarrollador de software o si de chef, qué sé yo, gerente de banco, ¿no? A lo mejor son puestos que ya están a la baja y especialista en ciberseguridad está a la alta. Cursos de análisis de malware. Sí, incluido en nuestro contenido, pero no es un curso solito como tal. Déjame, vuelvo a firmar. Malware. Resultados, Felipe. Análisis básico, estadísticas básicas de análisis de malware. El módulo de Mitre Defend, por supuesto. Módulo de operaciones de seguridad avanzados. Monitoreo, detección de intrusiones y análisis. O sea, toda una ruta de aprendizaje de eso. Es un módulo específico que es para detectar malware usando Machine Learning. Trabajando con malware, con empaquetados o con paquetes de malware, ¿no? Los básicos de cazadores de amenaza, desarrollo seguro, detección de incidentes, análisis binario con IDA, todo el curso de SOC defensivo de SOC 200. Entonces, pues sí, sí hay un montón de contenido relacionado, porque quiero ser muy claro, a lo mejor no lo he hecho. Nuestro contenido está dividido en cursos, que solamente son estos 12, solamente. Y todo lo demás que hemos visto son rutas de aprendizaje, que es conocimiento lateral, complementario a lo que estoy queriendo aprender. Entonces, a lo mejor tú estás metido en PEN 200 y quieres aprender más a detalle de análisis de malware. Ah, entonces tenemos esos módulos para que puedas meterte a análisis de malware. Y alguien hace rato preguntó, no, pues yo quiero saber más de cloud. Entonces puedes estar haciendo PEN 200 y con algunas derivaciones enfocadas en cloud y todo eso. Entonces, lo bueno de esto, no está cerrado solo al pentesting o solo a web o solo a defensivo, sino que puedes empezar a diversificar y a ver hacia dónde vas a llevar tu carrera más adelante, ¿no? Muy bien, Pedro. De ese contenido, perdón, ese contenido que tienes por ahí, digo, igual sería como bueno hacer énfasis como, ok, tú puedes ingresar ya sea por la suscripción LearnOne o con qué suscripción como que ellos puedan obtener, o sea, si está la ruta o si a lo mejor ellos quieren nada más obtener como acceso al curso, como qué es lo que tendrían que pagar, si todo LearnOne o qué es lo que sugieres. Pues vamos a hablar de los precios que tenemos acá públicos, porque la idea principal que quiero que se lleven de hoy es todo está disponible, acérquense a Academia para que vean lo que podemos hacer por ustedes, lo fácil que va a ser acceder o a un solo curso, sin ruta, sin nada. Si yo me quiero enfocar, quien preguntó hace rato, ¿no? Yo nada más quiero hacer el PEN 300. Perfecto, tenemos el curso, 90 días, un examen al final. No te distraes en nada, te enfocas esos 90 días a hacerlo, presentas tu examen y ya terminaste el PEN 300. Oye, no, a mí sí me interesa los módulos adicionales, sí me interesan los niveles 100, me interesa el curso de Kali Linux y el de Penetration Testing para wireless y demás. Entonces ya ese es un Learn One que da acceso durante un año al curso que escogiste, más las rutas de aprendizaje, más los cursos adicionales, los niveles 100 y todo eso. Eso es mucho más complementario, o sea, más completo, ¿no? Entonces, acérquense con la Academia, se van a sorprender,
O sea, métanse aquí, cuando vean los precios van a decir, no, ya lo dijeron aquí hace un rato, ¿no? Es que esos precios no son... planes y precios, perdónenme. Esos precios no son adecuados, sí, lo sabemos. Acérquense con nosotros, explíquenos en dónde estamos y podemos armar paquetes casi personalizados para ustedes, ¿no? Estos son precios en la página, podrían ir y comprarlos ahí, a ese precio. La situación de comprarlo es que, pues, este es el precio. Empiezas el mismo día que lo compras. O sea, no puedes, oye, ¿sabes qué? Tengo el dinero ahorita, hoy, antes de que se acabe, y necesito la factura hoy 31 de mayo, pero puedo empezar hasta julio. Ah, bueno, si lo haces con la academia, ellos pueden poner la fecha de inicio en julio y no pasa nada, ¿no? Ellos pueden tener diferentes formas de pago. Acá en la página solamente puedes pagar con tarjeta de crédito, no débito. Y acá con Academia pues podemos hacer algunas opciones también de pago con transferencias, qué sé yo, ¿no? Y le digo sobre todo que los precios que vamos a poner para ustedes como estudiantes de Academia no se van a parecer a estos. Van a ver qué cosa tan interesante vamos a hacer muy, muy pronto. Pero desde ya se pueden acercar con nosotros para empezar a revisarlos. Muy bien, Pedro, pues ahora sí que yo creo que cumplimos con el objetivo. Hay muchísimas preguntas más, la verdad, que responder, muchas, a lo mejor, dudas que puedan salir puntualmente, pero el objetivo principalmente el día de hoy. El próximo mes, ¿no? Con este grupo, ya van a haber entrado a nuestro portal de ayuda, ya van a tener su cuenta gratis, ya van a haber hecho laboratorio, van a llegar con preguntas más sabrosas, ¿no? Pienso que idealmente podemos hacer esta dinámica. Cuando ustedes quieran, escríbanle al profe Alamillo si les interesaría tener otra sesión ya después de que haya probado todo esto que les mostré hoy, y volvemos a hacer la sesión cuando quieran, a la hora que quieran, literalmente. Muy bien, Pedro, pues con eso. Fredo ya pudo entrar a su cuenta gratis, entonces sí se podía, nomás era ver bien por dónde, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, Pedro, no sé si tengas algo más que agregar por ahí. Híjole. Pues me quedé, ya no nos da el tiempo, pero me quedé con todas las nuevas funciones que va a haber. Pues algo les había adelantado, ¿no? El dashboard ahora ya se va a ver personalizado, ya van a ver mi contenido, en dónde me quedé, qué es lo que estoy haciendo y demás, en vez de verlo como se ve ahorita, que es todo general, se ve todo, ahora ya se va a ver muy personalizado, ¿no? Lo último que estuve viendo, los cursos que estoy inscritos, mis rutas de aprendizaje, todo eso. Va a haber una página de logros. Entonces, cada que terminas una ruta de aprendizaje, un módulo o un curso, te damos una insignia. Tenemos una plataforma de insignias donde ustedes pueden compartirla en redes sociales, con un código QR, con un link. Si alguien los va a contratar y les pide la OSCP, le mandan ese código QR o el link, entran a nuestra plataforma y ahí ven que fulanito de tal terminó la OSCP y, perfecto, o sea, ahí pueden confirmar. Pero también como estudiantes pues van a poder ver sus logros. Mira, yo tengo todas estas certificaciones y ya tengo estas rutas y ya tengo estos pins y ese tipo de cosas. Y eso lo vamos a cambiar muy pronto. Sí, mejoras en la plataforma, todo lo demás. Sí es tema para otra conversación, pero les puedo hablar del Cyber Range, las funciones de Versus, torneos o simulacros, como se los presenté, todas las rutas de aprendizaje nuevas que tenemos, estas ya están disponibles, salían ahí en los resultados, pero esto es exactamente eso, qué es lo que tenemos de nuevo como contenido de la plataforma, como funciones, ¿no? Listo. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias, y sí, yo creo que se da para otro tema más y otras 2 horas más y no vamos a alcanzar el tiempo, pero pues vamos por partes, ¿no? Te comentaba, ¿no? La idea aquí es ir aportando contenido al español, que pues sí es romper un poco con ese paradigma de alguna forma. Y pues bueno, Pedro, gracias por acompañarnos nuevamente, por el apoyo que siempre nos has dado y por la disponibilidad que siempre tienes para poder compartir con tanta pasión y pues eso, poder solucionar las dudas a los estudiantes, a la comunidad, que es la parte más importante. Entonces ya nada más ahorita, pues ya nada más finalizamos, se genera la grabación y muy seguramente les va a llegar un correo con la notificación de la grabación de ahorita para que la puedan consultar y las dudas que puedan tener, pues por ahí pueden preguntar, ya sea en el número de WhatsApp de la academia, nuestro bot automatizado, de ahí lo redirige a soporte y o si no, pues los grupos de,
de WhatsApp o las dudas o sesiones que podamos programar, pues con todo gusto, ¿no? Pedro, no sé si tengas algo más que agregar a todo esto. Me encanta platicar con ustedes. Muchas, muchas gracias por sus preguntas. Yo sabía cómo venía desde que vi las preguntas que pusieron en los registros y gracias por estar preguntando. Se ve que ahí están, que están poniendo atención. No creo que nadie esté aquí un viernes por la noche por compromiso. Es porque les interesa y a nosotros nos interesa ayudarlos. Entonces, recibimos la preocupación que hay por los precios. No quisimos meternos en el asunto de poner precios ahorita y decirles ya, tomen su SCP por tanto, porque queremos hacer algo bien aterrizado, bien calculado y que de verdad sea ajustado a nuestras realidades, ¿no? Nuestras realidades, hablo de nuestros países que compramos en pesos, en soles, en reales y todo eso, y yo lo entiendo. Entonces van a poder obtener una certificación nuestra con la instrucción, con el contenido, con los básicos o la pre-certificación con la Academia de Ciberseguridad. No le tengan miedo al proceso de OFSE, ténganle miedo al curso y al examen, pero no a la manera en la que pueden acceder a ellos, ¿no? Vamos a tener algo adecuado para ustedes y de verdad, acérquese siempre que eso. Revisen todos los materiales que les mandé. Si les interesó, si les gustó, van a tener el doble de preguntas de las que hicieron hoy de todo esto que revisamos. Busquen ustedes sus propias respuestas. Si les gustó, métanse a Discord, pero siempre cuentan con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, profe Alamillo. Gracias a ti, Pedro, y bueno, pues a OFSEC, ¿no? Por también estar presente en el apoyo, ¿no? Que nos han apoyado también justamente, pues bueno, principalmente a ti, Pedro, que te tenemos más cerca ya, pues tenemos, ¿no? Podemos verte más rápido, ¿no? Pero pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas también por estar aquí, tal cual, o sea, es por gusto, por pasión, esperen por ahí por alguna otra actividad que pueda ser interesante, y pues sí, tal cual, ¿no? Estén atentos a las formaciones, descuentos, por ahí, digo, le comentaba a Pedro que un grupo específico en la academia quiere formación para el SOC 200, que parece muy interesante, entonces estén por ahí pendientes para el tema SOC 200. Tema de Cloud, Security Engineer, también se viene obviamente un contenido interesante. Pues bueno, entonces nada más estén pendientes ahí a todo, ¿va? Entonces cuídense, excelente fin de semana, que estén muy bien. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente sección, en el siguiente contenido que se vaya a programar. Digo, muy seguramente esto se va a subir a YouTube o por ahí para que de igual forma pues sea de beneficioso para las demás personas, ¿va? Entonces muchísimas gracias, que tengan excelente noche. Pedro, nuevamente muchas gracias por el apoyo y pues seguimos en contacto. Un abrazo. Igual a ustedes. Gracias. Hasta luego.